Hola amigos, buenas tardes desde Suiza. He pensado mucho en hacer esta especie de reflexión con ustedes, pero me parece que es necesario a partir de la comparecencia de la jueza o ex jueza Melody González Pedraza, por la cual putativamente fueron inculpados cuatro jóvenes que se manifestaron en el 11 de julio y que luego ella sale desmintiendo su responsabilidad sobre ese tipo de toma de decisión desde el punto de vista jurídico que encarceló a estos muchachos y vaya usted a saber a cuántos otros más. Porque sabemos que en Cuba existe una indefensión absoluta donde las víctimas no solo es que no tienen ningún tipo de derecho ni de garantía para poderse defender acudiendo al Poder Judicial, sino que adicionalmente tienen muy pocos recursos, incluso hasta para poder identificar a quienes lo juzgan y a quienes toman las decisiones, es decir, incluso hasta con los nombres, porque las decisiones legales pueden ser divulgadas desde el punto de vista oral. Como ocurre en los juicios sumarios, sin quedar constancia por escrito, incluso ellos pueden no dar un documento por escrito como copia de la sentencia del acusado. Incluso hasta eso puede ocurrir en ese país falto de todo tipo de derechos y de libertades. Creo que me corresponde hacer esta reflexión con ustedes, no quedarme callado. A pesar de que, para serles honestos, siento bastante vergüenza con el comportamiento de muchísimos de los cubanos, no solo de los cubanos, por supuesto, de dentro de Cuba, que no, 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 de los de afuera también, todos somos responsables del crimen organizado de la familia Castro, todos, absolutamente todos somos responsables, en una medida, en otra, en una connotación, en otra, pero todos somos responsables y creo que bajo ningún concepto mentir, manipular, engañar, debe ser la vía para poder lograr nuestra libertad, porque si no, nunca va a ser una libertad plena. No creo que ninguna libertad esté sobre la base de todas esas características opacas de nuestra especie, porque son características de nuestra especie, sin lugar a duda. Entonces, yo quisiera centrarme en la comparecencia que hace esta ex jueza, como les dije, la señora Melody González Pedraza, solicitante en estos momentos de asilo político en los Estados Unidos, lo cual me parece que es un oprobio absoluto, pero no solo es un oprobio de ella. Esta señora simplemente, y quiero dejárselos en claro a ustedes, está usando la vía que han usado el 99% de los cubanos después de los primeros años de la revolución, me estoy refiriendo básicamente década de los 70 en adelante, para poderse acoger a una residencia en los Estados Unidos y posterior una nacionalidad, sin dedicar muchos de ellos ningún tipo de esfuerzo a la lucha por la libertad de Cuba. Ya no me refiero dentro de Cuba por miedo o por toda esa cantidad de justificaciones que para mí son viles sandeces por no admitir algo que es tan sencillo como miedo, como debilidad, como ignorancia, como complicidad. Simplemente admitir lo que eras, pero ya desde afuera, con esa condición que tienen prácticamente todos los cubanos que han llegado a los Estados Unidos y que han adquirido residencia permanente, ha sido justamente en una supuesta calidad de perseguidos políticos. Y de ser perseguidos políticos, entonces creo que se impone de todas, todas, que exista una coherencia y esa coherencia es seguir luchando por quien te oprimió. Ya no te voy a decir seguir luchando por tus coterráneos que quedan atrapados dentro de Cuba, sino seguir luchando por esa condición que te oprimió y por lo que tú recibiste un determinado beneplácito en un país foráneo y que no cumples. ¿Ok? Entonces, esta señora simplemente está usando el mismo juego que han usado la mayoría de esos cubanos, muchos de los cuales mantienen la misma postura o peor, porque aún estando informados de todo lo que sucede en esa cárcel diabólica que se llama Cuba, permanecen de brazos cruzados o peor,
comercializando, usando todas las artimañas oscuras que aprendieron durante el castrismo para articular mecanismos de enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo de Cuba en general. Bien, voy a tratar porque veo que la conexión no sé si me estará ayudando, pero bueno, yo voy a intentar como de costumbre seguir porque aquí no hay otra cosa más que el guión de los hechos, de lo que ocurre y de lo que no me puedo quedar callado. Miren, no me puedo quedar callado, les voy a mover el móvil un momento para que vean qué similitud hay entre esta señora, la señora Melody González Pedraza, y la jueza Daisy Camejo Rodríguez, que fue la que me juzgó en la instancia municipal de Viñales por desacato, violando toda una serie de leyes, de reglas formales, incluso su presentación con nombres y apellidos para poder ser identificado. Y esta otra criatura, esta, si se la puede llamar, este cerdo ignorante, graduado de abogacía y especializado en la fiscalía, justamente fiscal del municipio Viñales al entonces, no sé si al momento lo será, el señor Julio César Catalá Ramírez. So, bajo la instancia acusatoria de este cerdo y de esta otra cerda, yo fui a prisión por un año y todos saben los desmanes que ocurrieron en esa prisión y que pudieron ser peores, pudieron haber cercenado mi vida, como ha ocurrido con otros tantos prisioneros políticos y de conciencias en ese archipiélago cárcel. Pues miren la semejanza. Al yo ver esta semejanza realmente me recordó, me evocó todo el mal rato que yo pasé justamente durante ese juicio sumario que me hicieron y que, como les digo, en la actualidad yo no tengo copia de la sentencia, yo lo que tengo es copia de la apelación de la sentencia a la instancia provincial de Pinal del Río, porque simplemente el tribunal municipal ni las autoridades superiores fueron capaces de darnos bajo contrato notarial y pagado la solicitud de una copia de mi sentencia en el Tribunal Municipal de Viñales. ¿Por qué? Porque esto es una manera de proteger a todos estos criminalillos que lo que hacen es cumplir órdenes. Pero cumplen órdenes, pero estas criaturas, a pesar de que se comporten como cerdos, no son cerdos, son humanos, tienen conciencia, tienen inteligencia, tienen raciocinio, saben perfectamente lo que están haciendo y pueden decir no, pueden apartarse del crimen. Y ese valor de decir no en Cuba adquiere una connotación relevante, y esa connotación relevante, como señalaba Juan Antonio Blanco, implica la dignidad del ser humano dentro de una prisión y bajo miedo. El solamente decir no voy a ser cómplice de un crimen organizado. Pues bien, esta ex jueza ante la instancia de Diario de Cuba decide de alguna manera justificar su actuar, ¿verdad? Y en esa tónica es que yo quisiera analizar con ustedes el comportamiento, las respuestas de esta señora y lo sintomático que es para los cubanos. Yo no me quiero referir a la nación cubana porque yo soy de las personas que pienso que en estos momentos nuestra nación está destruida, porque nación que viene no solo del contexto geográfico, sino viene del contexto poblacional, y nuestro contexto poblacional lo definen determinados valores desde la unidad hasta la honestidad, y como eso se ha perdido en términos generales y hay que reconocerlo en nuestra gente, entonces es muy difícil poder hablar de nación
o porque te vistas de una forma, o porque hables vulgarmente, o porque ofendas a los demás, o porque te rías de los defectos físicos de los demás, o porque simplemente no estudies y lo que hagas sea justamente el generar una especie de alharaca para poder sobrevivir económicamente en un entorno que cada vez es más hostil para todos los humanos de este planeta. Y por eso es que vamos en esa dirección. Quiero ir a la entrevista, pero como no son preguntas y respuestas, creo que voy a tener que hacer una lectura y cortar en esta improvisación en la medida que así lo considere pertinente para reflexionar junto con ustedes. Esta señora dice que la prueba fundamental estaba basada en la confesión de uno de los cuatro. Es decir, ella comienza, para poder ponerla en contexto. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluye a la señora Melody González Pedraza en su lista de represores por estar entre los jueces que condenaron a prisión a cuatro jóvenes sin pruebas. La señora González Pedraza, quien espera su audiencia de asilo en el centro de detención Broward de Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, I don't know how to say the pronunciation of that, en Florida, ofrece su versión sobre esos hechos en entrevista con Diario de Cuba. La prueba fundamental estaba basada, según ella, en la confesión de uno de los cuatro sobre el juicio contra los jóvenes Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez por el delito de atentado que pudo haber sido desacato, que pudieron haber sido jóvenes o personas mayores, da igual, cualquiera que se manifieste contrario a la ideología marxista-leninista en ese país y sobre todo a los que ostentan el poder basado en esa ideología, que son la familia Castro y su pelele Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su séquito de bufones, militares todos ellos, por cierto, o paramilitares, da igual. Entonces, esta señora comienza a plantear que lo que es muy común, a tratar de deteriorar la imagen de los implicados. Es decir, que quitarle la connotación política y darle una connotación que puede ser cierta en un inicio también, pueden tenerlo, delictiva o predelictiva. Vamos a partir de que estamos en un país donde comprar un cartón de huevo es una acción básicamente delictiva, porque le estás comprando a un ladrón que no es quien lo produce, es a un ladrón, porque esa es la forma que existe en ese feudo, en ese desgobierno, de articular una red para alimentar a la familia, a ese nivel de extremo. Lo mismo ocurre con los medicamentos. Obviamente vender medicamentos, traficar medicamentos de una manera oscura, valiéndose de toda esa situación de penuria, es algo de lo que también yo conceptualizo que ha degradado el concepto de la nación cubana. Es decir, ese tipo de hermandad, ese tipo de compromiso, ese tipo de ayuda, totalmente degradado por los alimentos, por las medicinas, por valerse de todas estas situaciones críticas. Justamente es el espejo, es la imagen especular de la familia Castro, como ha actuado hacia nosotros, pues así actúa la mayoría de esta población que ha desarrollado esa conducta, aprendido a esa conducta, justamente imitando a sus gobernantes, a sus dueños, a los que los han esclavizado durante todo este tiempo. Entonces, ella plantea que uno de estos muchachos es el hijo de una mujer que aparece en un video hablando mal de mí,
se refiere la jueza, durante las investigaciones confesó e implicó a los otros tres. Es decir, volvemos al dime qué te diré. Esto que vemos en las redes también aquí sucede en un plano de autodefensa de una jueza. Es decir, es tratar de poner en evidencia que como es más de una persona a la que se juzga, entre ellos existen conflictos, entre ellos ocurren acusaciones, y como ocurren acusaciones entre ellos, por tanto ya debe de proceder de manera legal. Fíjense por dónde va maquiavélicamente esta señora tratándose de autodefender. Confiesa también que redactó un documento de su puño y letra, reconstruyó los hechos y realizó presentación para reconocimiento por fotos donde implicó a los otros. Es decir, ella está reconociendo que ella no es, ella está tomando una determinación como jueza, pero sobre la base de acusaciones internas que ocurren entre estos cuatro muchachos. Es decir, uno delata a los demás. Y yo me pregunto, ¿y quién delató al primero? ¿Cómo llegaron a ti? Llegaron porque él, uno, decidió hacer delaciones o levantar supuestos hechos ante la estación policial de la municipalidad, implicando a las otras personas, y de momento eso es lo que llega a ti como caso por la Fiscalía Municipal. Obviamente no. Obviamente todo está engranado. Lo que pasa es que ustedes, claro está, logran activar estos mecanismos de chivatería, estos mecanismos de falta de hombría. No me refiero a la cuestión propiamente del sexo, sino me refiero a la cuestión de nuestra especie, de nuestra condición humana, para empezar a jugar con estas artimañas que son viejas, que es la delación. Es decir, no te acuso yo como gobierno, te acusa el propio pueblo. No te hago un acto de repudio contra ti, no lo hace el propio pueblo. Es quien te juzga, es el quien te apedrea, no es la policía, es el pueblo. Entonces, continúa ella diciendo que ese es el entorno en el que ella trata de desmarcarse del proceso acusatorio, es decir, cómo llegan estos supuestos delincuentes a ella. Y luego dice que esta misma persona, Adán Barreiro, se retractó durante el juicio y dijo haber sido coaccionado para confesar. Una cosa que obviamente sabemos nosotros que sucede muy frecuentemente en Cuba, porque ellos pueden usar incluso estupefacientes para lograr cambios de actitudes en las personas que van a ser juzgadas para autoculparse o para culpar a otras personas, y luego, en el momento que no están bajo los efectos de esos estupefacientes, evidentemente toman decisiones coherentes, conscientes, con cierto grado de apegado a la moralidad, a la honradez, y deciden contar la verdad de los hechos sin implicar a otros para salvar su pellejo. Y entonces esta jueza reconoce que está implicado, manifiesta que había sido obligado y que lo habían amenazado con llevar a prisión a su hermano si no hacía la delación de sus compañeros. ¿No se recuerdan a algo parecido a lo que decían que ocurría durante la gestación de todo este proceso del movimiento 26 de julio, de los que traicionaban el movimiento 26 de julio, que eran ellos mismos, como mismo Wilmer Ping delató a través de una llamada telefónica el lugar donde se escondía Fran País, y que por eso dio inmediatamente el sanguinario, me recuerdo ahora el nombre, de Santiago de Cuba, jefe de la policía, y lo avasalló vilmente en ese lugar? Él decía que había salido el mismo 17 y comparecieron algunos testigos que dijeron haber salido con él en esa fecha, pero la única prueba era que había entrado el 30, no cuando salió. Bueno, en fin, son una serie de datos de alguna manera lograr una distracción en el que está leyendo, porque no es básicamente lo esencial. La jueza explica que el expediente entró al tribunal de Encrucijada, municipio Encrucijada, no recuerdo, es de Cienfuegos, Encrucijada, ¿verdad? A principios de enero, los acusados estaban en prisión provisional desde hacía varios meses. El expediente fue tramitado por la Fiscalía Provincial y las conclusiones fueron presentadas por un fiscal provincial.
cosa que también me llama mucho la atención. Es decir, estamos hablando de un proceso de acusación por parte de una fiscalía a nivel provincial y son juzgados a nivel municipal. No me parece que es la forma de actuar de teniendo en cuenta la jerarquía judicial en un país o en un país que un feudo que se llama república, porque para eso están los fiscales municipales, está la fiscalía municipal y está el provincial municipal. Si no, básicamente no existieran los niveles municipales, provinciales y el nivel propiamente de lo que sería el supremo a nivel de país o de república. Según la jueza, en fecha determinada recibió visita en su centro de trabajo, una inspección de la presidenta del Tribunal Provincial y la presidenta de la Sala de Seguridad. Le dijeron indicaciones precisas ella dice que ella debatió que los abogados de la defensa habían presentado un grupo de pruebas importantes, sobre todo testigos, es decir, no solo documentales, sino personas propiamente que podían declarar, pero la orden que ella había recibido por parte de la fiscalía, no aclara en este caso si es la fiscalía provincial o municipal, eran suficientes y tenía más valor. Había que mantener la prisión provisional y sancionarlo, cuenta la jueza. Esta señora obviamente en ese momento pudo haber tomado la decisión más básica, más elemental, la decisión de menos indignidad. Yo no voy a colaborar, no voy a explicar las razones, no voy a decir nada, voy a presentar un certificado médico o simplemente voy a ausentarme, no voy a declarar, voy a asumir una posición con determinada dignidad, señores, porque lo que tenemos en Cuba es consecuencia de nuestro actuar. No es consecuencia solamente de la represión y del miedo a la que es sometida la población cubana. Es nuestro actuar dentro de Cuba, nuestro actuar dentro de una prisión dentro de Cuba, nuestro actuar fuera de Cuba, disfrutando de una democracia, es lo que ha mantenido a ese régimen, nuestra forma de actuar. Porque ellos son mucho menos que nosotros. Ellos son mucho menos poderosos que nosotros cuando se trata de una magnitud, cuando se trata de un poder de masa crítica para cambiar una situación existente. Sin embargo, continúan con el poder azotándonos a nosotros, a todos, de una manera como pueden ver con la nueva ley migratoria de ese feudo que ha salido y que obviamente sale con una cantidad de desbarajustes y de mentiras, haciendo creer que se van a respetar una serie de concesiones que por la ley vigente de la vivienda sabemos que, y de la agricultura, por ejemplo, del Ministerio de la Agricultura, para aquellos que son propietarios de finca y demás, que por sus propias leyes temporales de estancia fuera del país, por la razón que sea, obligado o por deseo propio, tienen implicaciones de expropiación. Estamos claros que ahí hay un margen de incertidumbre, ¿no? Hay una incongruencia, hay una desconexión total en lo que estas personas hablan de una ley migratoria en relación a las leyes vigentes de la vivienda y del Ministerio de la Agricultura sobre posesión de bienes propiamente, que está legislada totalmente y que no está derogada ninguna de ellas, sino que son las vigentes hasta el momento. Por cierto, de un proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado, pero que ya todo el mundo sabe que por unanimidad va a ser aprobado en esa asamblea de amorales, que es lo que constituye la Asamblea Nacional del Poder Impopular en Cuba. La jurista villaclareña, perdón, encrucijada, me veo ya que aquí es de Villa Clara, no sé por qué me hacía la idea de que era en Cienfuegos, es Cumanayagua lo que es Cienfuegos, si mal no recuerdo. La jurista villaclareña cuenta que también fue visitada por dos oficiales de la seguridad del Estado, a los que identifica, incluso los logra identificar, no sé cómo los logra identificar, evidentemente tiene que haber tenido algún tipo de aproximación hacia ellos, porque una persona que viene a ti solo un momento y se identifica con un carnet que apenas tú puedes leer, en el mejor de los casos que se identifican porque no tienen ni por qué hacerlo y se lo guarda, ¿cómo tú vas a conservar el nombre y los apellidos? Me parece algo difícil, eso
eso sucede cuando hay un determinado tipo de intercambio asiduo, frecuente, por razones políticas. De lo contrario, eso no sucede. Que son los oficiales Yoandri Cárdenas y Osmani Castellanos. Normalmente cuando se presentan a la ciudadanía, estos oficiales de la seguridad del Estado usan seudónimos. Todos lo sabemos, todos los que de alguna manera nos hemos enfrentado al crimen organizado de la familia Castro y su pelele Miguel Díaz-Canel, sabemos que estas personas ninguna se identifican con sus nombres y apellidos verdaderos, sino que usan unos seudónimos para que justamente no sean delatados en procesos a posteriori de infiltración en los Estados Unidos o en España, básicamente, que es donde ellos usan estos escenarios para poder seguir lavando la cara criminal y asesina de la familia Castro, el pelele de Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su séquito de bufones y militares. Ella plantea que supuestamente fueron a preguntarle sobre su estado de salud, que habían comenzado los rumores en las redes sociales, pero también generando el preámbulo de que va a haber un proceso de intimidación porque tú vas a quedar expuesta. Y de alguna manera, que si estaba su esposo delante y todo lo demás. Esta persona en todo momento está partiendo, fíjense, esta persona que trata de victimizarse ante la solicitud de un asilo político en los Estados Unidos, en todo momento trata ahora de generar un escenario donde ella se siente que ahora es la víctima. No, señora, usted lo que pasa es que tenía un propósito y para lograr ese propósito necesitaba una carta de liberación de su ministerio para poder emigrar, algo que usted ya tenía preconcebido. Y como tal, usted constantemente está hablando de usted. Usted está hablando de usted, de cómo yo me siento, de mis circunstancias para lograr pedir y lograr un asilo político en los Estados Unidos. Primero un parole y luego que no funcionó porque fue delatada. Pero pudo haber funcionado si no hubiera sido descubierta a tiempo. Pero lo curioso en esto es que usted habla de usted. En ningún momento usted habla o piensa por esas víctimas que usted iba a juzgar. Y como usted son la mayoría de esos cubanos que toman decisiones sobre los otros, en ningún momento usted se pone en el pellejo de las madres de esos muchachos, en ningún momento usted se pone en el pellejo de sus familiares, de esa gente joven que le va a truncar la vida porque entran a una prisión y no se sabe cómo va a salir en una prisión, porque para nada es nuevo el que ha estado preso en Cuba, por la razón que sea, desde un delito común hasta lo que ellos consideran delitos contra la seguridad del Estado, saben perfectamente que dentro de una prisión en Cuba puede ocurrir cualquier tipo de violación flagrante a los derechos humanos, desde una violación sexual hasta un asesinato con un arpón, con un arma blanca, lanzar a un preso hacia una caldera de comida caliente. Cualquiera de esas cosas puede suceder en una prisión en Cuba. Cualquiera. Porque simplemente no existe o están diseñadas justamente para generar un segundo nivel de penalización, que es el horror propiamente del hombre sobre el hombre dentro de esos claustros. Cuando me refiero al hombre por el hombre, es que no quiero decir que esto sucede solamente en las prisiones de hombres. Esto también sucede, obviamente, en las prisiones de mujeres. La jueza explica que para entonces un determinado influencer radicado en los Estados Unidos, llamado Samuel Rodríguez, ella sabe todo que está en Miami, había subido videos en las redes sociales en las que presentaba de forma negativa y hacía presión para que los acusados fueran absueltos. No, es que estos acusados tuvieron la suerte de poderte haber identificado como la persona que iba a tomar sentencia sobre ellos y haber tenido algún tipo de amistad o de relación con una persona fuera de Cuba que se hubiera podido encargar de su caso, como mismo ocurrió con el mío. De lo contrario, estas personas estuvieran fritas y tú estuvieras gozando de los privilegios que le corresponden a las personas que son abusadas por los elementos de poder en sus países de orígenes o en los feudos de orígenes donde ellos viven y al cual tú te quieres acoger ahora.
También algunos de los familiares de estos jóvenes habían subido a Facebook videos similares. La visita de la seguridad, evidentemente, fue a contrarrestar el efecto que esto podía provocar en mí y en mi familia. Fueron tajantemente a asegurarse de que estas personas fueran sancionadas y a decirme que yo no podía hacer caso a los comentarios, pues las consecuencias serían peores, que tenía que sancionarlos o tomarían medidas conmigo y con mi familia. Pero no te importaba que tomaran medidas con ellos y con sus familiares. Eso no te importaba. En todo momento es el egoísmo, el egocentrismo de yo, yo, yo y ahora yo la víctima. ¿Por qué tengo que creer en ti que eres la víctima cuando en aquel momento tú fuiste incapaz de ponerte en el pellejo de los que tú ibas a someter para sobre esas pieles brincar y solicitar un asilo político en los Estados Unidos? ¿Por qué tengo que creerte? Evidentemente, dice ella, el temor que sentí a la represalia de ellos fue mayor que a la difamación que ya circulaba en las redes sociales. Pero nunca dijiste que el temor que sentí a la represalia de ellos fue mayor que el horror que yo iba a provocar sobre esas víctimas que iba a acusar y a sus familiares. No. El rumor que circulaba en las redes sociales que te podía privar de un parole o de una solicitud de asilo político en los Estados Unidos. Fueron momentos de estrés tan grandes que conllevaron a que mi salud se vea seriamente afectada en estos momentos. Qué pena que tu salud esté afectada, seriamente afectada en estos momentos porque eres un ser humano. Pero no te importó nunca, y así está a lo largo de toda tu entrevista, el estado de salud de esos cuatro muchachos, de sus familiares, de sus amigos, de todos los que están padeciendo en ese país por personas absolutamente inescrupulosas como tú y prevaricadoras. Porque no solo es que tú eres un ser humano inescrupuloso, que tú eres un ser humano egoísta, que tú eres un ser humano absolutamente ególatra. No. Es que tú prevaricas porque tu deber como jueza es aplicar en el buen ejercicio del derecho, de la justicia. Y si usted no puede administrar justicia, usted tiene que retirarse por las razones que estime conveniente, pero tiene que retirarse porque el de hacerlo, usted está prevaricando. Es decir, usted está incurriendo en una figura delictiva que solamente puede incluir a quienes imparten justicia. Y eso es por lo que usted también debe ser juzgada en estos momentos. No solo es por el nivel de enajenación de condición sapiens, de solidaridad, de humanismo. No, sino porque técnicamente usted es una prevaricadora. Como todos los jueces, todos los fiscales, todos los que han conformado parte de esos tribunales, incluyendo a los jueces Leo, que supuestamente son personas imparciales de la población, moralmente o conductualmente aprobadas por la población para ejercer esos votos a la hora de condenar, y todo ese staff prevarica, y como tal deberán ser juzgados, No es un problema de que se trata de venganza, no, se trata de justicia, se trata de que no se puede reconstruir una sociedad democrática sobre la base de injusticias. Porque usted lo que está haciendo es la reparación de un mal. Usted está, de alguna manera, facultando, arreglando, rearmando algo que está mal concebido desde sus bases. Y por tanto, eso se va a derruir en un momento determinado. Eso se va a derruir, eso va a ser expuesto, eso va a ser erosionado, eso se va a destruir. No va a existir como un elemento sólido que perdure en el tiempo. Entonces, la jueza optó por solicitar la baja del sistema judicial cubano, obviamente después que había dictado sentencia, el pasado 30 de abril, pero el 2 de mayo fue al tribunal para reevaluar las pruebas y ver si podíamos aliviar la situación. Imagino yo que quiera decir ella en un acto de autoconciencia, de saber que prevariqué,
de saber que incumplí con mi responsabilidad como jueza, de saber que traicioné todos los, dijéramos, mandamientos de mi profesión, y entonces traté de alguna manera de hacer un acto de justicia. Un acto de justicia después de tomar una sentencia en Cuba, sabemos que es prácticamente imposible, que los procesos de apelaciones todos son controlados también por la policía política, y en ese momento, como se ya se dicta sentencia, es muy difícil echar hacia atrás. Dice ella que las respuestas de las mismas personas que la habían visitado en su trabajo también da nombres y apellidos, evidentemente, compañeras, no pueden ser, o compañeros de trabajo, no pueden ser personas que tú memorices en un instante el nombre de gente que normalmente ni se identifica con sus nombres verdaderos. Fue que no había otra opción que sancionarlos e imponerles la pena que había solicitado la fiscalía. Incluso desde el día del juicio, los jueces legos que participaron no estuvieron de acuerdo con sancionarlo, pues entendían que los abogados habían presentado muchas pruebas y me dijeron que tenían que dictar sentencias sin contar con ellos. ¿Cómo tú puedes prevaricar de esa manera? ¿Cómo tú puedes incluso, cómo tú puedes ser tan débil de conciencia de hablar de estos hechos así, tan llanamente, sabiendo que eran seres humanos que iban a ser culpados, que iban a ser inculpados, seres humanos que iban a ir a prisión, a sufrir en carne propia lo que tú no has sufrido, lo que se sufre en una prisión dentro de Cuba, que se sabe cuando se entra, pero no cuando se sale? Pese a que la confesión de un acusado contra otro no constituye evidencia suficiente de culpabilidad, según establece la ley, menos aún si se ha sido modificado o inculpado, o el inculpado se ha retractado, la decisión fue sancionar. Claro, ya estaba tomada. La tuya, honestamente, era decir no o retirarse. Retirarse en una posición digna. Simplemente te hubieras retirado y nada te hubiera pasado. Pero si te hubiera pasado algo, hubiera sido menos nefasto de lo que te va a pasar ahora. Porque ahora vas a tener, ahora ya tienes el repudio, no de los familiares y de los sentenciados de esos cuatro muchachos, no, ahora tienes el repudio de toda una congregación de cubanos, porque tu caso es público, porque ya tú eres una figura pública, pero eres una figura pública como la mayoría de los cubanos que toman, que dictan sentencia en Cuba. Eres una figura pública desde lo oscuro, desde lo miserable, desde lo abusivo, desde la falta de amor por la familia, de respeto a lo ajeno. Eres ese tipo de figura pública en estos momentos. Finalmente, ella dice que tomó el riesgo de imponer una pena inferior a la solicitada por el fiscal, 3 años al que confesó y 4 a los otros 3. Cuando en el tribunal provincial lo supieron, dijeron que eran penas muy benévolas, que le indicarían a la fiscalía que apelara. Ella dice que no sabe si lo hicieron. Dijeron que conmigo iban a hacer los análisis correspondientes de política penal en el Consejo de Gobierno y en la Comisión de Cuadro. Bueno, si ellos te dijeron eso, ¿cómo tú llegaste a los Estados Unidos? Explícame, ¿cómo tuviste la liberación? Si ya tú estabas fichada, ¿cómo fue posible que tú obtuvieras el permiso para poder salir como jueza de Cuba? ¿Cómo fue posible eso? Si ya tú estabas fichada. ¿No te das cuenta que más rápido se coge un mentiroso que a un cojo? Evidentemente, como tú, conozco yo médicos, no solo abogados, conozco o personas graduadas de abogacía especializadas en impartir justicia o en investigación o en defensas. Conozco también médicos que ejercen profesiones, incluso en países democráticos y supuestamente neutrales como en Suiza, que han sido parte de ese cómplice, que han sido cómplices, parte de ese crimen organizado por obtener un permiso de salida de su ministerio para poder tener una vida económicamente mejor, porque para ellos, para ninguno de ellos hay dignidad, obviamente, fuera de Cuba. Aquí también hay un fiscal que ha sido, se le ha dado un refugio político en Suiza. Es una cuestión vergonzosa, porque estas personas son muy hábiles en mentir, son muy hábiles en fabricar expedientes de víctima ante instituciones
que se basan en la honradez, en la verdad, en el derecho del ciudadano, en el reconocimiento de todos esos derechos, y por tanto en sus cabezas no cabe cómo es posible que un ser humano pueda mentir tanto para lograr victimizarse en lugar de que quede expuesto como lo que realmente es una fiera humana contra sus coterráneos. Pero la verdad sale. Más tarde o más temprano, yo soy una persona que tiene fe ciega en la justicia llega, más tarde o más temprano llega. Llegará sobre todos estos criminales, llegará. Entonces, curiosamente, a pesar de que ella se había preocupado por disminuir la sentencia y demás, le llega el parole el 10 de mayo y el 11 el permiso de viaje. ¿El 11 de qué? Yo quisiera creer que fue el 11 al menos de junio, pero no, el 11 de mayo. Señores, un día después de que le llega su parole. ¿Cómo es posible creerte si tú estás bajo un ángulo de inspección, bajo un ángulo de una inspección policial, porque es lo que hacen ellos también sobre sus ejecutivos, cuando tienen dudas de ellos, cuando los pueden exponer, me refiero a la policía política? ¿Cómo es posible que en un día después tú hayas obtenido ese permiso para poder ejecutar la solicitud de parole impuesta desde los Estados Unidos hacia tu persona? Es totalmente inverosímil. Esto es inverosímil. No hay quien te crea esto. Evidentemente todo estaba pactado. Es decir, tu comportamiento era un comportamiento absolutamente reflexivo, absolutamente consciente sobre el sufrimiento de estas cuatro víctimas y de sus familiares. Tú no eres una víctima. Tú no eres una víctima ni de ti misma, porque todos los pasos que tú tomaste fueron absolutamente conscientes, fueron absolutamente premeditados en función de articular un parole que de antemano había sido pactado con quien te lo había puesto en los Estados Unidos. Enseguida, por cuestión de respeto, tú que irrespetas la integridad de estos cuatro muchachos, de sus familiares y, en fin, de todos los que habrán pasado por tus manos, fui al tribunal provincial y se lo conté a mi jefa, incluso antes que a mis padres. ¿Qué aporta esto? En lugar de tramitarlo, ¿qué nivel de confianza tenías en la autoridad superior? Porque si había tanta confianza con tu jefa, quizás sea la presidenta del Tribunal Provincial de Villa Clara, ¿cómo era posible que tú tuvieras esa tan confianza para comunicarle ante tus padres que te había llegado el parole y tú no te sentiste con la confianza para decirle: mira, yo lamentablemente estoy recibiendo presiones de la policía política para juzgar a unas víctimas, yo no puedo prevaricar de esa manera, yo me voy a retirar, yo voy a pedir el licenciamiento de la justicia, de que porque no la puedo impartir, simplemente me voy a retirar y hago uso de esta confianza que tengo contigo como ser humano para que me comprendas y me ayudes a obtener mi liberación. Pero no, para eso sí no había confianza. Para decirle lo del parole sí, pero para decirle que tú querías tomar una actitud ni tan siquiera digna como ser humano, no, digna como profesional, para no prevaricar. No, para eso no había confianza. Entonces se le informa al Tribunal Supremo y en lugar de tramitar su baja, le pusieron una medida de suspensión inmediata del vínculo laboral. Probablemente sea lo instituido. No veo nada extraordinario en esa historia, más que después te han dado en un día, un día después del parole, el permiso de viaje. ¿Cómo se come todo esto? ¿Con qué tipo de verdolaga se puede armar una comida barata aquí? Ni tan siquiera eso. Yo no estoy hablando ya de algo sofisticado. Aquí no se puede comer esto. Esto es incomible. Sobre la sentencia de los jóvenes, explica la jueza que cuando la redactó tuvo que someterla a revisión del Tribunal Provincial, donde se cambiaron muchas frases y que no pudo notificarla hasta que fue autorizada. También pudiste no haberlo hecho.
Ya que tenías tan buenas relaciones con la presidenta del Tribunal Supremo, con tu jefe en el Tribunal Provincial, pudiste haber hecho exactamente lo mismo y haber dicho no. Como lo que se ha redactado no fue lo que yo redacté, yo me retiro, que lo juzguen ellos, que lo juzgue esa instancia. Si a fin de cuentas esto es un proceso que ha llegado al Tribunal Municipal preparado por la Fiscalía Provincial, se supone que si lo prepara la Fiscalía Provincial, a quien le corresponde es a ese nivel de juicio de la Fiscalía, del juzgado provincial, no del municipal. Sobre los juicios del 11J, la señora esta abogada, González Pedraza, asegura, la Melody, no sé si se pronunciará así su nombre, asegura que no tuvo participación en ningún juicio por las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Sin embargo, el ciudadano Uciel García declaró al medio estadounidense Martín Noticias que ella le impuso 2 años de cárcel por desacato. Y aquí comienza a la señora esta Melody comienza a degradar, ¿no?, la imagen de esta persona, que es un delincuente, sin trabajo estable, prácticamente un lumpen social, airado, violento, todo lo que ellos normalmente tratan de hacer, de fabricar sobre un ciudadano para degradarlo ante el resto de la sociedad y, por tanto, facilitar el trabajo de la policía política. Sin embargo, ella, que domina los nombres de todas estas personas implicadas, me refiero a los agentes de la policía política, me refiero a sus compañeros también de trabajo, a diferentes instancias, no tiene las pruebas por la situación en la que me encuentro, la situación en la que te encuentras, la situación que tú premeditaste, tu situación en la que te encuentras. Tú no eres una persona que ha salido ni por un tratamiento médico, ni por un contrato de trabajo y que de momento se encuentra en una situación de indefensión porque el desgobierno de tu país te prohíbe regresar a tu país. Tú hiciste todo un proceso migratorio absolutamente planificado, premeditado, consciente y para el cual tuviste que sancionar, tuviste que tener una actitud ejemplar para que en un día después de que te hubiera llegado el parole, hubieras obtenido el permiso para poder darle continuidad a ese parole. En un país donde sabemos que si sobre determinados profesionales existe una mirada aguda, es sobre los que imparten justicia y sobre el personal de la salud a todos sus niveles. Ella continúa asegurando de que ella no participó en ninguno de los juicios del 11 de julio, o sea, de los manifestantes pacíficos del 11 de julio, pese a eso, recuerda que el Tribunal Supremo dictó una instrucción firmada por el presidente Rubén Remigio Ferro y aprobada en su Consejo de Gobierno con indicaciones precisas de política penal para esos casos. Sí, una persona que, claro que estás consciente de todo lo que se articuló a nivel de país desde el punto de vista de la impartición de la justicia para ayudar a colaborar con la implementación del terror hacia la población para que la inmensa mayoría que no podía acogerse como tú a un parole o que no podía, no tenía dinero, fuentes económicas para poder emigrar ilegalmente a los Estados Unidos y solicitar un asilo político, tuviera que pagar las consecuencias de lo que está pagando el pueblo de Cuba hoy en día. Hambre, más vulnerabilidad médica por la falta de medicamentos y por la cantidad de epidemias que existen en estos momentos en el país, simplemente por las condiciones de insalubridad en la que la población sobrevive en ese país, la mala alimentación. Entonces, eres una persona realmente, cuando uno analiza todo esto en contexto, está frente a una persona que es un monstruo. Esta abogada no solo es que es un monstruo, no es una persona que puede ser culpada o puede ser culpable por prevaricar, es decir, por faltar a su profesión,
por faltar moralmente a sus convicciones, ya no solo como profesional, sino como ser humano. Esta es una persona que está tratando de alguna manera o ha formado parte de un proceso que implica a toda una población, al sometimiento de una población, al desarrollar la infraestructura del terror sobre una población. Y ser consciente de todo esto y no haber dicho un simple no en su momento es lo que hace que todavía nuestros familiares estén condenados a vivir como esclavos, estén maniatados, sobre todo maniatados porque no son libres dentro de ellos. No saben el significado de la libertad, porque la libertad simplemente es una condición que se adquiere, es una condición muy relacionada con la dignidad humana. Es decir, cuando tú eres una persona que asumes que tú eres un sapiens, que tú eres una persona digna, automáticamente la libertad es un ejercicio de expresión de esa dignidad. Simplemente así. Es decir, eres libre porque eres digno. No es que eres digno porque eres libre. No, no, no. Eres libre porque eres digno. Lo repito con absoluta convicción. Duélale a quien le duela. Es así. Se es libre cuando se es digno. Se duerme profundamente cuando no tienes cargos de conciencia. Cuando tú has obrado acorde con tus cánones morales y tú no has implicado a víctimas dentro de tu proceso de desarrollo o de supervivencia o de lo que sea. Es decir, no soy de las personas que justifica el robar cuando se vive en condiciones de miserabilidad o cuando se vive en condiciones de pobreza. Y los casos son desde los estilos arquitectónicos antes del 59, donde supuestamente había una diferenciación muy grande, muy marcada, de clases sociales acorde con los índices de supervivencia, donde había parasitosis, donde ningún campesino robaba, no existía eso en el instinto de robarle ni un pollo, no, ni un huevo al vecino, y que hoy en día es la norma en ese país, es el robo articulado desde el Estado hacia el Estado y entre los cohabitantes de esa archipiélago cárcel. Según ella, una vez escarcelados, las personas que habían participado en la demostración del 11 de julio debían establecerse sobre ellos un control riguroso por todas las autoridades del territorio. Desde la policía, la policía política, es decir, los órganos de seguridad, hasta las organizaciones políticas. Es decir, que de alguna manera ella reconoce que un tribunal es una organización política en ese país, es decir, no es un poder independiente del resto del poder político. Es decir, ahí todo está formando parte de un mismo engranaje, de una mezcla amorfa, que es lo que se llama Revolución Cubana, desde el 59, por cierto. La jueza está consciente de que es difícil que las personas la vean como una víctima más. No te podemos ver como una víctima más. Yo no diría solamente las personas, yo te diría quien ha sufrido en carne propia lo que es el presidio político en Cuba y en su extremo de conciencia, jamás podrá darte un voto de perdón, ni a ti ni a los que como tú los llevaron a las cárceles. Como han llevado a tantas personas a las cárceles, como han fusilado a tantas personas en juicios sumarios, sumarísimos populares, no podemos olvidar, no. Sobre ustedes debe de caer no nuestras manos, no el peso de nuestro sufrimiento, porque los aplastaría de inmediato, no. Pero sí el peso de la ley, de una ley imparcial, de una ley bajo el respeto de los derechos y libertades de los seres humanos. Ella continúa luego en toda una especie de apología a su sufrimiento y a su miedo para justificarlo, enfermizo, donde dice: me ubicaron a trabajar muy joven en el tribunal a hacer mi servicio social. Nunca supe hacer otro trabajo más que ese, además de las pocas opciones que existen en un pueblo tan pequeño. Mira, no te lo creo, te voy a explicar por qué además.
porque tú, como yo y como todos los que están viendo esta directa y la puedan ver, fuimos a las escuelas al campo desde que éramos unos adolescentes, ni tan siquiera éramos hombres y mujeres adultos, no. Siendo adolescentes ya trabajábamos en el campo. Es decir, que de alguna manera teníamos una formación que nos permitía hacernos valer en momentos de circunstancias de una gran escasez. Pero no solo eso. Tú probablemente no lo hayas hecho, pero la mayoría de los cubanos tenía que salir a vender por debajo del telón, en las escuelas, en los centros de trabajo, para poder llevar algo de dinero y ayudar a la economía familiar. O trabajar cuando era ilegal estudiando en la universidad, estibando sacos de harina en el puerto para poder llevarse un saco de harina a su casa y poder sustentar o ayudar al sustento familiar. Es decir, que eso de que tú no hacías la abogacía porque no podías hacer absolutamente más nada. ¿Quién te limpiaba tu casa? ¿Quién cocinaba? ¿O acaso los que estamos viendo esta directa no podemos decir que nuestras madres, porque lo hizo mi madre, con tal, una profesora de toda la vida, una excelente profesora, de lo cual pueden dar fe todos sus estudiantes, pues mucho piso que tuvo que limpiar, pues mucha comida que tuvo que hacer en casas de personas aliadas o casadas con extranjeros para poder sustentar de alguna manera la carrera universitaria de sus hijos. Y lo con tremenda vergüenza lo hizo, es decir, con tremenda dignidad, porque no robó a nadie. Y tú no podías hacer eso. ¿O es que acaso tu casa la limpiaba una criada, te cocinaba una criada? ¿Tú no podías hacer esos servicios? Que son servicios que toda mujer cubana y todo hombre cubano puede hacer por las condiciones en los que, en la, de supervivencia en las que hemos vivido. No, usted es una sinvergüenza. Usted es una sinvergüenza. Usted no es una víctima absolutamente de nada. Usted ejerció la abogacía y prevaricó porque usted forma parte articulada de ese sistema de graduación que desde que estudian esa profesión, muchísimos de ustedes son personas que prevarican, saben que están estudiando, saben que van a aplicar leyes en un país sin leyes, sin respeto a la ciudadanía. Y sin embargo continúan, como los periodistas, progresan en ese tipo de ambiente. Pasado un tiempo me exigieron ser militante o de lo contrario tenía que abandonarlo. Argumenta la señora esta Melody González Peraza, pero aclara que nunca tuvo ningún cargo. Nunca tuviste ningún cargo, pero no es que tienes que tener ningún cargo. Y no es que se te esté acusando porque hayas sido militante del Partido Comunista. En todo caso, porque hayas mentido durante el proceso y hayas dicho que no eras militante del Partido Comunista. ¿Cómo ex compañeros míos que me juzgaron a mí en mi juicio laboral mintieron para poder entrar a los Estados Unidos y no reconocieron que habían sido incluso secretarios del Partido Comunista dentro de Cuba? Por eso es lo que se te podrá juzgar, pero no creo que sea porque hayas militado dentro del Partido Comunista, si no has cometido crímenes, si no has prevaricado dentro de tu trabajo, si no has dañado la vida de otros seres humanos para pasarles por encima sus pellejos y poder pedir una residencia permanente en los Estados Unidos por las condiciones de una persecución política supuesta. Vuelve a manifestar que ella está consciente de que es difícil que la vean como una víctima. Por varios años ejercí esa profesión y viví guardada tras el caparazón que me obligaba a ponerme el gobierno cubano, pero no para dictar sentencia en contra de víctimas. Y es ahí donde está tu responsabilidad. Es muy difícil que hoy las personas entiendan que pienso diferente. Nadie te está juzgando porque pienses diferente. Pero una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el pagar por haber delinquido, ya sea desde la prevaricación profesional hasta haberle acabado la vida a seres inocentes, a tus víctimas, porque no son las víctimas solamente de la dictadura de Cuba, no, 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 estas víctimas de la dictadura de Cuba tienen nombres a niveles también bajos que son los que dictan sentencia contra estas víctimas. Solo podré contar con unos pocos testimonios y solo de mis familiares más allegados. Creo que no te van a servir para nada porque ante la ley ese tipo de testimonio
No vale. Pues quienes conocen la verdad no van a hablar. Me imagino que te refieres a tus colegas que, como tú, prevarican, dictan sentencia contra víctimas y que están esperando por un parole humanitario o por el nuevo acápite de la ley de nietos española para que le quede un año de vigencia para salir emigrando de Cuba con una ciudadanía española y dejar los cargos atrás, como por ejemplo el mismo asesor jurídico del rector, no recuerdo ahora el nombre, cuando me juzgaron a mí, que hoy en día tiene un bufete de abogacía en España, en Madrid. Así esta gente está fundamentalmente en los Estados Unidos y en España. Estas personas son los testaferros, los tentáculos del crimen organizado de la familia Castro en estos países para, de alguna manera, amordazar a los ciudadanos que salen de Cuba y que se vuelven ciudadanos de países democráticos simplemente por temor a que tomen represalias con los que han dejado atrás. Pero ese temor hay que romperlo, porque de lo contrario nunca vamos a acabar con la causa que nos ha hecho hoy en día ser emigrados, hoy en día ser despojados de nuestros derechos, hoy en día llevar marcas indelebles en nuestro cuerpo, ya sean por torturas médicas o por el látigo físico directamente, como mismo le ocurrió a la profesora, a la doctora y miembro de número de la Academia de Ciencias, particularmente de Historia, Alina Bárbara, en Cuba. Ella continúa diciendo, prácticamente como sentenciando, que solo hay dos verdades que ella quiere gritar y que aunque muchos hagan silencio, sé que en lo más profundo todos lo saben. Me imagino que se refiere a sus compañeros de trabajo que también prevarican como ella. Una es que el gobierno cubano manipula, controla, dirige y extorsiona al sistema judicial cubano a su antojo y según sus intereses. Y quienes son parte de ese sistema lo saben y lo permiten porque no tienen más opción. No, es totalmente falso. Claro que todo ser humano tiene la opción de decir no. Te recomiendo que leas un artículo que escribió Juan Antonio Blanco para Diario de Cuba, el mismo diario que te ha entrevistado a ti, y que cuando lo leas, yo pienso que inmediatamente te va a quedar un cargo de conciencia enorme. Enorme, porque este artículo es un artículo revelador para personas como tú. Yo no, discúlpame que te llame persona, tú no mereces ese tipo de sustantivo, no. Para gentuza de tu calibre. La segunda verdad, que esta señora, que ya la primera sabemos que es una mentira, es evidente, claro que estaba la opción de decir no. No es la de contrarrestarlo, no, me retiro, no puedo, me retiro. Nadie te iba a matar por eso, ni te iba a llevar a prisión como cayeron esas cuatro víctimas. La segunda es que dentro de Cuba no es posible hablar y seguir siendo juez profesional. Claro, tú querrás decir seguir siendo juez prevaricador. Es lo que tú querrás decir, porque juez profesional no hay en Cuba. En Cuba hay jueces prevaricadores, pero profesionales no. Porque si tú realmente respetas los cánones de tu profesión, tú no hubieras actuado de la manera que tú has actuado. Porque tú sabes que eso es un delito, y un delito que cuesta caro en tu profesión, que es la prevaricación. Que faltar a tu deber, sabiendo que estás inculpando a criaturas que su destino va a quedar marcado de manera indeleble en una prisión donde se violentan todo tipo de derechos y de libertades. Personas como tú merecen toda la severidad de la ley. No solo estoy hablando de una ley entre nosotros los humanos, no, yo me refiero a la severidad de la ley de respeto a los derechos y libertades de los seres humanos acorde con los estándares internacionales de los países democráticos. Eso es lo que tú mereces. Decido hablar en este momento
dice ella, porque ya no tengo que perder. Tú dirás, porque ya no tengo a quien joder, porque ya no tengo a quien acabarle la vida, porque ya no tengo cómo prevaricar porque ya no soy jueza, porque ya no tengo miedo. No, tú sí tienes un gran miedo. Tú estás obrando desde un miedo, desde eso que aludes anteriormente a que tienes un estado de salud endeble. Eso viene justamente, ese miedo que tú tienes, el peso de tu conciencia, el peso de haber obrado mal, de haber obrado absolutamente mal, el peso de haber sancionado a personas injustas, que eso sería a personas, que a víctimas de esa dictadura, que eso se llama prevaricar. Claro que tienes un miedo enorme. Tienes un miedo en estos momentos de que todos tus actos, de que todos tus pasos que pensaste que los estabas dando desde el subterfugio, desde el subsuelo, desde donde no se podían descubrir, se hayan descubierto y te hayan puesto en evidencia. De lo contrario, no hubiera existido ni esta entrevista, ni hubiera existido un intento de arrepentimiento. Ojalá que tus víctimas hayan logrado sobrevivir o estén sobreviviendo en las prisiones. Ojalá que tus víctimas no hayan sido objetos de violaciones de diversa índole en las prisiones. Ojalá que tus víctimas logren perdonarte por prevaricar y atentar contra sus vidas. Ojalá. Creo que solo si eso ocurriese, tú podrías tener algún tipo de sosiego en tu vida futura. No porque te devuelvan a Cuba y te nieguen el asilo político, que es lo que correspondería. No, sino porque por lo menos hayas aprendido la lección de que atentar contra tu especie es atentar contra ti misma. Y eso es lo que te ha sucedido a ti. Te dejo con la foto de tus compañeros que también lo hicieron conmigo. Aquí los tienen. De la jueza Daisy Camejo Rodríguez y del cerdo Julio, perdón, del fiscal Julio César Catalá Ramírez. Te dejo con tus colegas, muy parecidos a ti, que para nada están pasando el hambre que está pasando el pueblo de Cuba. Chao, Melody. Y ojalá que el arrepentimiento llegue a tu conciencia a la par de que se te aplique la ley y que no tengas ningún tipo de beneficio.